Bueno, ahora practicaremos la cejilla. Voy a tratar de enseñárselo lo más fácil que pueda. Con el dedo así, recto. Ponemos el dedo aquí en el traste, en el primer traste. Y entonces tratamos cuerda por cuerda que suene así, ¿no? Pasamos un traste, pasamos tres quintos, volvemos a virar, cuarto, tercero y primero. Y volvemos, lento, despacio, que no sé cómo poner, bueno, cuerda por cuerda. Ahora después le pondré la mano derecha como yo hago. Ahora, en este en la otra posición sería un mi. Pero un mi, en vez de ponerlo así, como lo ponemos normalmente, ponemos el dedo 2 en la cuerda 3, tercera del primer traste. El dedo 3 en la quinta cuerda del segundo traste. Y el dedo 4 en la cuarta cuerda de segundo traste también. O sea, como si fuera el mi. Entonces ahora hacemos esto, mira. Para practicarlo. Para adelante. Subimos un traste. Descendemos un traste. Subimos un traste. Que suena en la cuerda así, clarita. Ahora. Y ese mi, y cuando ascendemos ponemos la cejilla que yo les dije, así. ¿Oye? La cuerda apretarla ligeramente. Ahora podemos llegar hasta el quinto traste. Y ahora podemos hacer esto para practicar. Sencillo.